haciendo, ¿no?, la invitación del Partido Bien Común y felicitarlo a Gustavo, que yo no pude estar hace 10 días cuando se le hizo un reconocimiento, que es el único o uno de los pocos legisladores que ha donado parte de su sueldo. Creo que ha llegado al millón de pesos, se hizo un acto. Y este dinero seguramente va a estar siendo bien utilizado para los operadores escolares de la iglesia que vos ayudás. Ojalá que muchísimos diputados, intendentes, gobernadores o el mismo presidente tuviera un mismo ejemplo, ¿no? Creo que no sería la solución, pero ayudaría a muchísimos argentinos que están pasando mal momento. Coincido casi totalmente con lo que dijo Sergio. Solamente agregarle que es sistemático, que cada gobierno que llega y gana una elección ataca seguramente al movimiento obrero tratando de bajar o modificar los convenios. Queda claro que el primero fue el doctor Alfonsín con la famosa ley Mucci, donde se apuntaba a rebajar los convenios. Yo creo que lo hacen por ignorancia, porque no atacan al dirigente gremial, sino lo hacen para perjudicar a los trabajadores. Luego, bueno, vino tristemente 10 años de menemismo, donde la reforma laboral, lamentablemente apoyada por muchos sindicatos y dirigentes gremiales, perjudicó a millones de trabajadores. Luego llegó la alianza con la triste ley Banelco, que todos sabemos cómo terminó, que apuntaba a modificar los convenios colectivos de trabajo. Luego llegó la segunda etapa del kirchnerismo, donde se negaba la realidad, no se atendía a los reclamos gremiales. Hubo 5 paros generales pidiendo que se modifique o se elimine el impuesto a la ganancia. Nunca dio coro para tratar de modificar esa ley, que no ataca a los dirigentes gremiales, ataca a millones de argentinos. Y bueno, hace pocos meses el presidente Macri dijo, ¿no?, hay que modificar y modernizar los convenios. Y eso apunta claramente achicar empresas cerradas y beneficiar a sectores que han ganado y siguen ganando muchísimo dinero. No es casualidad, yo hablo de una empresa emblemática para los argentinos y que hoy está afectando a nuestra actividad, que es la empresa Santo, la empresa nacional, que está pasando un momento muy, muy crítico y seguramente, como lo ha hecho en Aerolínea y en otras empresas, seguramente vendrá una empresa extranjera, amigo del presidente, para que seguramente le va a dar un préstamo a costa de casi 1.100 despidos va a haber en la actividad de la industria lechera. Ojalá que los compañeros de Atilda tengan la suficiente valentía de salir a pelearlo por sus trabajadores. Nosotros llevamos adelante una medida porque precisamente no habían pagado los sueldos. Y el tema del diálogo social, yo participé con algunos dirigentes de la CNT y se hablaba con los funcionarios de cualquier cosa, de fútbol, de cualquier cosa. Porque ellos tienen esa idiosincrasia de ignorar y odiar a los trabajadores. Yo varias veces lo he dicho, el presidente desprecia a los trabajadores y siente amor especial por los empresarios. Era para la foto, nunca se concretó nada. En particular no firmé el acta del bonito de 2.000 pesos porque sabíamos que no se iba a cumplir. Si las empresas, las pymes están destruidas. Con esta apertura de la importación la están destruyendo. Y en definitiva va a afectar a todos los sectores. Porque si no hay producción, el transporte que vamos a transportar, nada. Así que bueno, resumiendo un poco lo que dijo Sergio, creo que el 6 de abril va a ser un paro histórico. Los motivos son conocidos, ¿no? No al techo salarial, no a los despidos, que se baje la inflación. Y el tema de, sé que el fin de semana unos dirigentes han firmado una paritaria por el 20% de dos cuotas. Bueno, que la rinda cuenta a sus trabajadores. En nuestra organización el piso ya lo hemos fijado, que va a ser el 30%, y vamos a pelear, lo vamos a defender. Pero también es lo que decía Sergio, ¿no? Y bien asumido que a los 5 minutos el presidente ya había bajado las restricciones al campo, a las mineras. Nosotros hemos tenido un conflicto muy importante con las mineras y las caleras de San Juan y Mendoza, donde han sido vendidas a grupos extranjeros chilenos y donde todo el transporte está viniendo de Chile, especialmente porque no existe el modelo sindical. Hay 10 sindicatos por empresa y eso es lo que están haciendo en nuestro país, precisamente en las zonas cordilleras. Te sacan
le destruyen el medio ambiente, le contaminan a la gente que vive ahí. No le pagan el convenio que corresponde y encima los premiamos bajando la retención. Queda claro para qué se está haciendo gobierno. Por eso, para terminar, bueno, totalmente de acuerdo con este encuentro. Ojalá que los dirigentes gremiales, más allá de las diferencias políticas o de actuar que se han producido en los últimos años, ojalá que este sea el primer paso para que las tres centrales, recordemos que en el gobierno anterior hubo cinco centrales, eso también fue perjudicial para los trabajadores. Fue una política del gobierno anterior de tener cinco centrales sindicales para atomizar el modelo sindical, el movimiento obrero. Hubo tres centrales que salimos a la calle, o dos, la de Yaqui no salía, ¿no? La salíamos nosotros, salía, y la dos, la tres CGT, y la CTA que presidía. Así que bueno, el 6 de abril creo que se va a ser un paro histórico y ojalá que estemos a la altura de las circunstancias, porque a partir de ahí seguramente no va a haber ninguna respuesta del gobierno. Vamos a seguir con este plan de lucha, hablándolo con los compañeros de la CTA, con los compañeros de la Corriente, con la CGT, con los que me quieran acompañar a la CGT, pero fundamentalmente que cuando salgamos los trabajadores van a estar en la calle. Ese es el compromiso y la responsabilidad que a partir de hoy va a seguir.